Ahora ya es muy difícil cruzarse por la calle con un rocker o con un mod, pero a principios de los 80 los veíamos a menudo, sobre todo en las grandes ciudades. Ahora la exposición Chupas y Parcas, en el Museo Antropológico Nacional, analiza cómo convivieron estos dos movimientos en nuestro país y qué fue de ellos. Nos lo encontramos a todo color, pero aquella historia se vivió en blanco y negro. No era verano, sino mayo del 64, Brighton, costa inglesa, y los mod y los rockers resonaron en toda Europa por zurrarse en plena Pascua. Pero fueron más que ese altercado, dos movimientos juveniles y culturales. Empecemos por los mod. Unos dandis hedonistas que vamos en scooter y bailamos soul hasta el amanecer. ¿Y qué decir de los rockers? Comprometidos con la cultura del rock and roll de los años 50, de la cultura, sobre todo los rockers ingleses. Cada uno con su estética, a un lado la chupa, al otro la parca y el resto de complementos. A España llegaron cuando se pudo y eso fue cuando se enterró el franquismo. Vivo en la calle del ritmo. El cine con Cuadrofenia ayudó a su difusión, incluida la parte oscura. Hubo quien imitó aquella rivalidad violenta que en nuestro país terminó con un rocker asesinado. No son solo recuerdos, como estos dibujos de una rocker para que su madre los diseñara o el sinfín de fanzines. Aún no están extintos. Tenemos ahora mismo mucha salud. De hecho, pues hay actividades musicales y tal, y de los mejores festivales que hay en Europa se hacen en España. Todo el fenómeno Britpop bebe directamente de las fuentes del modernismo. Pues que no se haga el silencio. Dejamos que se retraten a sí mismos, porque así se ven a través de la mirada de ilustradores, mod y rocker. People might say that I should strive for more. I'm so happy I can see that.